administración de la palabra. Hoy vamos a tomar Santa Cena y me voy a ir rapidito. Son las 12 menos 20. Voy a tratar de ser bien rápido. Quiero hablar sobre un pasaje y quiero mencionar, déjeme hacer algo aquí que tengo que hacer porque esto no está correcto. Quiero mencionar este pasaje y usted lo tiene que haber conocido, leído, lo tiene que haber visto mencionado, bendito el nombre del Señor. El viernes estuve hablando de las, ¿sí recuerda los que tomaron nota? ¿De qué estuve hablando el viernes, por favor? Las manifestaciones de la insensatez. Ahí le recomiendo el tema, ¿verdad? Porque está bueno. Entonces, una de las cosas que yo quiero que usted observe en este versículo, estoy en Lucas 24, 25, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Voy a volver a repetir eso. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Yo estaba comentando que hay un video de Jesús Adrián Romero donde le hacen una entrevista y le dicen, ¿cómo pudiéramos reconciliar la Biblia con el Corán? ¿Y cómo pudiéramos reconciliar la Biblia si dice que Jesús es Dios y el Corán dice que es un profeta? Y entonces, y todo, hermano, siempre, usted sabe, apuntando hacia eso que nosotros reconocemos, hermanos, se está moviendo en el último tiempo. Que es una intención abierta de ligar todas las religiones, todas. Y hermano, eso es cosa babilónica. Entonces, este le dio para adelante, para atrás y para todos los lados. Y él dijo, no, que los cristianos somos extremistas. Y ahí se metió él en su rollo, ¿verdad? Tanto que casi ya apagó el video porque no soportaba lo que este tipo estaba diciendo. Entonces viene otro cantante, que ya se me olvidó el nombre, ¿verdad? Ah, Ricardo Montaner. Y Ricardo Montaner dice, bueno, le hacen la misma pregunta. Y Ricardo contesta, no le estoy recordando su cantante preferido en cuando no servía al Señor, solo le estoy diciendo lo que es, dicen que él es cristiano. Dicen, pero me sorprendió la respuesta de este, porque digo, bueno, sentarse a hablar se sientan a hablar los políticos, sentarse a hablar se sientan los gobernantes, sentarse a hablar se sientan y mencionó los teólogos, creo que fue la otra expresión, pero si alguien se quiere sentar a hablar por lo menos conmigo de Jesucristo, primero tenemos que partir de que el Dios de la tierra es Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo. Y entonces aquel que le está entrevistando le dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Si lo que dicen las otras religiones y cómo tú vas a reconciliar eso. Yo digo, yo tengo un Dios que murió y resucitó. El tuyo no ha resucitado, pero el mío se levantó entre los muertos. Sobre la base, dime qué otra religión tiene un Dios resucitado, que murió y resucitó. El hombre se quedó así, dice, cosa difícil, como diciendo, ¿en qué problema me has metido? Entonces, estábamos hablando de lo que hacen, de las manifestaciones de los insensatos. Y una de las cosas que estábamos mirando a la luz de la palabra del Señor es las siete cosas que hacen los insensatos. Entonces, una de las cosas que yo quiero mostrar por este pasaje es que el Señor le dijo a dos de sus apóstoles insensatos. Ahora, miremos unos minutos
lo que dice este versículo. Jesús le dijo: oh insensatos y tardos. La palabra tardos se pudo traducir lentos. Y la palabra lento, yo no sé si alguna vez usted ha visto a alguien lento para pensar, o lento para caminar, o lento para hablar, o sea que te desespera, porque es tan lento que tú estás diciéndole: acaba, mi hijo, por favor, de decir lo que vas a decir, porque y mastica las palabras y se mete ahí, porque es lento. Entonces, y déjeme decirle que toda persona lenta es lento. Y le explico por qué. Porque el cerebro es el que le manda las órdenes a la boca, a los pies, a la mano. Cuando alguien es lento, tiene lentitud en el cerebro. Ahora, esto no es para ofenderlo, eso es solo por si usted ve a su niño que es un poquito lento, necesita ser atendido. Y atendido con un médico. Y sobre todo si es lento para obedecerlo, pero rápido para desobedecerlo. Entonces, eso también hay que mirarlo. Yo solo quiero que usted vea esto. Dice la Biblia que ellos eran lentos en pensamientos y en sentimientos. Y lentos para creer. O sea, la palabra creer aquí es tener fe respecto a persona o cosa, por implicación confiar y encomendar el bienestar espiritual al Señor Jesús. Se volvieron lentos. Bueno, aquí la pregunta que tendríamos que hacer: ¿en qué momento se volvieron insensatos y se volvieron lentos? Perdón, hermano, el ministerio de Cristo fueron 3 años. La muerte y la resurrección de Cristo en una semana. Entonces, ¿en qué momento ellos se volvieron lentos? O sea, que a mí me asusta, porque estaba enseñando yo el viernes que esa lentitud es una de las manifestaciones de una administración babilónica dentro de mi vida espiritual. ¿Cómo voy a estar caminando yo 3 años con el Señor, fielmente sirviendo al Señor, y entonces en la primera crisis grande que se presenta? ¿Cuál es la primera crisis? Se murió Cristo, lo mataron. Pero es que el Señor venía avisándoles a ellos: esto es lo que va a suceder. Quiero que me oiga. Es importante que usted entienda que cuando Dios envía una palabra, la envía para que nosotros le prestemos atención. Por eso yo le pido a los hermanos: hermano, tomen notas. Hermano, ocúpese de mirar. Hermano, ocúpese de llegar a casa y volver a revisar. ¿Por qué? Porque, perdónenme, hay gente que piensa que Dios siempre está hablando por cosas que pasaron. Y yo quiero comentarle a usted que, para empezar, la palabra profética no lleva el propósito de hablar del pasado de nadie, sino ponerlo en el presente y mostrarle cuál es el futuro. Y la Biblia dice que hay un final feliz para los hombres de paz, para los hombres de Dios. Entonces, una de las cosas que yo quiero dejar en su corazón es: por 3 años el Señor les estuvo diciendo: esto es lo que va a acontecer. Yo soy Dios. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando los discípulos empezaron a ver lo que le estaba sucediendo a su apóstol, porque Jesús es el apóstol de la iglesia, dice la Biblia, voltearon la espalda y se fueron. Peor si lo ven muerto en la cruz del Calvario. Entonces, en ese sentido, yo quiero que usted mire que cuando el Señor se pone al lado de estos dos discípulos camino de Emaús, le dice: ¿y por qué ustedes están así? ¿Eres tú acaso, hermano, oiga, eres tú acaso el único extranjero? O sea, porque ellos no podían identificar al que tenían delante. ¿Eres tú acaso el único extranjero que no sabes lo que ha sucedido en Jerusalén? Mataron, crucificaron a nuestro Señor. Ok, entonces mire la respuesta que les da Jesús. ¿Qué le dice aquí, por favor? Insensatos. O sea, ¿cómo
¿Cómo llegar a ser insensato teniendo por maestro a Jesucristo? Pareciera ser que al Señor le tenía que salir todas las cosas bien porque Él es Dios. Entonces se supone que la gente que estaba al lado de Él tendrían que ser estrellas, pero estaban manifestando, por supuesto, una debilidad en medio de su conflicto. Y yo quiero dejar de saber eso. Ni usted ni yo deberíamos de avergonzarnos por nuestros conflictos y nuestra batalla. Cobardía es quedarse tirado. De valiente es darle la mano al Señor y levantarse, bendito el nombre del Señor, y volver a caminar. Entonces, y quiero decirle, hermano, en este último tiempo, porque lo que quiero dejarle saber a usted es que a los insensatos solo salen de la insensatez si el Cristo resucitado se le aparece. O sea, lo que les estoy dejando saber es que en medio de tanta tiniebla, de tanta maldad, de tanta impiedad, lo único que puede hacer que un insensato cambie en su manera de pensar y de actuar, porque la palabra del Señor habla aquí de pensamientos y de sentimientos, es que un Cristo resucitado, y no hay más que tu Cristo y que el mío, se le pare al lado. Entonces se le apareció resucitado. Y eso es lo que, porque tantas veces, hermano, hablamos de las parucias, de los aparecimientos, y todo el mundo grita, ¡amén! Gloria a Dios. Sí, pero ¿y para qué el Señor se aparece? ¿Para que yo me anote el número de que Dios se me apareció? No, si Dios se me aparece es porque Dios quiere borrar algo de mí que no está bien. Y yo no sé cuántos quieren que Dios transforme su vida. Pero lo que se estaba apareciendo ahí era un Cristo transformado. El que se estaba mostrando era un Cristo resucitado con cuerpo incorruptible de gloria. Hermano, la única persona que tuvo el poder de derrotar a la muerte se llama Jesucristo. ¿Sabes, hermano? Estoy hablando de tu peor enemigo y del postrer enemigo del hombre. El único enemigo que va a aguantar hasta el último momento se llama muerte. Entonces yo quiero que usted observe aquí, ¿por qué el Señor le llamó insensato y lentos de corazón? Dice la palabra del Señor, porque ellos no podían creer. Y yo quiero que usted observe, cuando usted y yo no podemos creerle a Dios, lo primero que estamos diciendo es, no le puedo encomendar mi vida a Dios. Lo tienen al lado, pero no lo disciernen. Y así hay muchos cristianos. Tienen a Cristo a su lado, pero no lo disciernen. O sea, no pueden ver que el Señor está parado a su lado y resucitado. Eso significa sin debilidades. Eso significa alguien en victoria, alguien que se levantó de entre los muertos, alguien que salió de en medio de las cárceles y de las prisiones, bendito el nombre del Señor, porque el sepulcro no pudo soportar al Señor Jesús. Y yo quiero que mirando este versículo, usted vea, bendito el nombre del Señor, que hace que una persona se vuelva insensata, que no pueda recordar lo que sus profetas le dicen. Entonces, el Señor lo primero que reclama es, ¿cómo es posible que ustedes no pueden creer a todo lo que han dicho vuestros profetas? Y quiero que usted observe, hermano, ¿por qué la necesidad de la profecía? ¿Por qué la necesidad de los profetas? Y déjeme decirle que ningún profeta, hermano, es infalible. Una de las características de la mayoría de los profetas es que ellos se vuelven depresivos en medio del conflicto. Y usted, si quiere, diga renuncio en el nombre de Jesús, pero es una batalla, porque como ellos profetizan y están peleando contra el aire y contra las potestades, el enemigo se les tira arriba de una manera descomunal. Entonces usted tiene, hermano, algunos de ellos tuvieron que pagar el precio de morir como Isaías, aserrado, cortado por la profecía que Dios le había dado. Pero Elías se deprimió. Era un hombre de Dios extraordinario, peleando batallas espirituales extraordinarias. Hermano, y aquí sí necesito
decirle a usted en el nombre de Jesús que usted no se puede salir de onda, como yo no me puedo salir de onda. Si soy un hombre llamado por Dios al apostolado, yo no me puedo salir de aquello a lo que Dios me llamó, me colocó, me puso, bendito el nombre del Señor, porque si no, fracaso. Entonces, le quiero decir en el nombre de Jesús que aquel profeta, cuando vio las amenazas de Jezabel, se tiró por el piso. Ahora, el Señor no nos manda a ver a nuestros profetas. El Señor lo que nos manda es a creer en todo lo que los profetas, ¿qué dice aquí, por favor?, han dicho. Entonces, escúcheme un minuto. Usted no sigue profetas. Usted, ¿a quién sigue? Es al Señor, que usa los profetas. Y deberíamos de prestarle atención, ¿a qué? A lo que los profetas han dicho, incluyendo los profetas. Porque eso también es importante. ¿Cómo yo voy a predicar una palabra y creer que es de Dios y yo no le voy a prestar atención a lo que Dios está poniendo en mi boca y en mi corazón a compartir con usted? Entonces, yo quiero que usted observe unos minutos qué le reclama a Dios. ¿Cómo es posible que ustedes no puedan creer lo que sus profetas le han dicho? Lea de abajo hacia arriba. Un insensato es uno que no cree y no recibe la profecía. Ahora, un versículo siguiente. La pregunta era, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Entonces déjeme comentarle algo. Cuando Moisés y Elías aparecieron al lado del Señor Jesús transfigurado, dice la Biblia, aparecieron llenos de ¿qué? ¿No sabe, hermano? Era gloria. ¿Le puedo hacer una pregunta? De acuerdo a ese versículo, ¿cuándo la gente entra en su gloria? ¿Cuándo entran? Después que padecen y mueren. Nosotros estamos cansados de oír estas cosas. Pero cuando a usted y a mí nos cuesta trabajo morir, morir significa morir a mis pasiones, morir a mis ganas, morir a mis deseos. ¿Sabes qué cosa es lo que estoy haciendo? Estoy retardando el que mi gloria se manifieste. Yo no soy Dios, pero cada uno de nosotros tenemos una gloria que Dios ha designado y ha apartado para cada uno de nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dios dijo, no era necesario, o sea, no era necesario, aquí dice como obligatorio, conveniente, no era necesario, no era preciso que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara, que dice aquí por favor, y entrara en qué, en su gloria. Entonces, ¿cuándo Cristo entró en su gloria? Ok, Cristo entró en su gloria cuando padeció y murió. Pero ¿y por qué padeció y murió? Porque dice la palabra de Dios que le fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. De nuevo, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cuándo vas a entrar en tu gloria? Cuando llegamos a morir. O sea, la manifestación de la muerte para nosotros es una victoria, porque estamos muriendo a nuestros deseos, estamos muriendo a nuestros planes. Mira, hermano, yo quiero que usted me escuche. Usted tiene un plan y usted viene y lo comparte, y apenas alguien en autoridad le dice a usted que no, usted se molesta. Es la primera reacción. Un hijo tiene un plan y viene y le dice al padre, yo quiero hacer esto, y el padre le dice no. La primera reacción es, ¿y por qué no? Explícame. Alguna razón tendrás. Entonces, lo que quiero dejar en su corazón es, pruebe si su plan es de Dios.
Hermano, ¿cómo lo pruebo? Bueno, pues consúltele al Señor. Pero yo quiero decirle algo. ¿Alguien me quiere prestar su Biblia? Mi nieto, ¿esta es tu Biblia? Gloria a Dios. Mire qué clase de libraco. Este sí va a ser pastor, bendito Dios. En nombre de Jesús. Escúcheme. Dios no le puede decir algo a usted que va en contra de un principio que está escrito aquí. ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano, jamás y nunca Dios te va a decir algo que contradice su propia palabra. Por favor, jamás y nunca Dios te dirá algo que contradice su palabra. ¿Cuándo los hombres entran en su gloria? Cuando padecen. Ahora, necesitaríamos mencionar algo más aquí, porque el Señor Jesucristo dijo: bienaventurado eres cuando padeces. ¿Pero por causa de quién? De Cristo. No es padeciendo ni por malhechor, ni por mentiroso, ni por sinvergüenza. Es, ay, hermano, estoy padeciendo unas luchas. Sí, puchica, pero las luchas muchas veces son el resultado de nuestra concupiscencia, del deseo desmedido de la carne. Y permita Dios que su batalla y su lucha sea porque usted está obedeciendo y sirviendo a Dios. ¿Sí me oyó? Gracias por el amén de Ronnie. Voy a volver a repetir. Permitiera Dios, quisiera Dios, quiero yo que su padecimiento sea por servir a Dios, no por otra cosa. Entonces, solo así dice la palabra de Dios que uno entra en la gloria que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Mire el próximo versículo, Lucas 24, 27, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas. Hermano, les dio un tratado de teología. ¿Cuánto duró la conversación? La Biblia no dice. ¿Qué tendrías que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar toda la profecía de Moisés y la de todos los profetas y mirar en las escrituras cómo es que Dios habló de nuestro Señor Jesús. Y yo quisiera pedirle a esta iglesia en el nombre del Señor que recuperáramos, en el nombre del Señor Jesús, hermano, recuperáramos nuestro amor y nuestra pasión por servir a Dios. Que lo recuperemos, que veamos lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y pregúnteme a mí si vale la pena o no servir al Señor. Porque yo quiero decirle, hermano, en el nombre de Jesús, 55 años y desde mi niñez, bendito el nombre del Señor, estoy en una casa sirviendo a Dios. Y sí vale la pena servir a Dios. A mí jamás y nunca me ha importado ni me ha interesado ir a probar afuera nada que el mundo me pueda dar, porque mi esperanza está puesta en el cielo. Yo le creo a Dios. Dios es Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces miro la obra de Cristo y lo que quiero dejar en su corazón es: siempre hubo y siempre ha habido escritura inspirada por el Espíritu Santo. Viene el Señor y abre las escrituras y dice la palabra del Señor que les explicó referente a él. Ok, aquí estoy. Aquí está el Cristo. Mira la profecía aquí. Mira la profecía del Cristo aquí. Mira la profecía del Cristo. Recuérdense que no estaba escrito el Nuevo Testamento. Él, hermano, él no le está diciendo recuérdense lo que le dije, sino que le está diciendo recuérdense de lo que está escrito. Entonces, hay gente que prefiere conservar la palabra de un hombre y no se dan cuenta que lo que hay que recordar es lo que está escrito. Porque si la palabra de un hombre contradice lo que está escrito, esa palabra no es de Dios. Entonces, una de las cosas que yo veo a la luz de la palabra de Dios es que él no se pone a explicar o a decir yo tengo un llamado descomunal, soy yo, sino que lo que le dice es, mira lo que dice la escritura aquí acerca del padecimiento de Cristo para que pudiera entrar en su gloria.
Sígueme unos minutos más y perdone que ande rapidísimo porque ya son las 2:05. Ellos le instaron diciendo, ja, la pasión por la palabra de Dios. La pasión donde si estamos una hora escuchando, 2 horas escuchando enseñanza de la palabra de Dios, todavía aquellos le están diciendo al Señor, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Ahora, yo quiero que usted vea lo espiritual de esto en el último tiempo. Quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día declinado. Aquí tendríamos que decir, quédate con nosotros, Señor, porque estamos viviendo la última hora. En medio de tanta tiniebla, en medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado, en medio de tanta rebelión, por favor, Señor, quédate con nosotros. Lo necesitamos. No es visítame, sino quédate conmigo. Ok, no creo que una vez estaba hablando con un hermano anciano de la iglesia y estábamos hablando de las dignidades y rápidamente a mí lo que me vino a la cabeza, ¿y quién puede ser digno delante de la presencia de Dios? Aunque toda la palabra está hablando acerca de la necesidad de comportarnos dignamente como hijos de Dios. Pero cuando yo veo la dignidad de Dios, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5 que nadie en el cielo era digno de desatar el libro y quitar los 7 sellos que estaban puestos en el libro. Nadie en el cielo. Entonces aquí sí, en el nombre de Jesús, nos cubrimos con la sangre, nos cubrimos con la palabra en el nombre de Jesús, porque ¿quién le puede decir al Señor quédate? Como no sea en una forma de súplica, te ruego, Señor, así como Gedeón en su peor crisis le digo al Señor, quédate aquí, voy a entrar a mi casa, me quiero asegurar que cuando yo regrese con mi ofrenda tú vas a estar aquí. Y el ángel de Jehová le dijo, vete, que te voy a esperar. Se apareció Dios a la puerta de la tienda de Abraham acompañado de los ángeles y dice la palabra del Señor que Abraham le dijo, quédate por favor aquí, que quiero ir a prepararles a ustedes una cena. Y fue y tomaron un cordero de la manada. Así que usted sabe cómo retener la presencia de Dios. Para retener la presencia de Dios necesitas al cordero. Y ellos le estaban diciendo al cordero, quédate con nosotros, bendito el nombre del Señor. Ahora quiero que usted entienda el principio espiritual. Porque cuando el Señor instituyó la Pascua, le dijo a todo Israel, cada uno va a tomar un cordero. O sea que cada familia debería de tomar a Jesucristo y meterlo dentro de la casa. Y no solo meterlo dentro de la casa, sino que cada uno de los que están dentro de la casa, padre, madre y todos los hijos, deberían de comerse al cordero sin que quede una gota, sin probar. No se puede quedar nada, hijito, te lo tienes que comer todo. Quedémonos unos minutos más. ¿Con qué se comía el cordero? Con la hierba amarga. ¿Quieres recibir tu gloria? Padece. Y tienes que saber padecer como hijo de Dios, no como un malhechor, no como un delincuente, no como un mentiroso, no como un rebelde. Tienes que aprender a obedecer a Dios, a obedecer el mandamiento. Tienes que aprender a sujetarte a su palabra, al Espíritu Santo de Dios, y entender que lo que Dios está haciendo es guardando tu casa y tu vida. Porque cuando Dios le dijo a todo Israel, cómanse el cordero, no dijo solo cómanse el cordero, sino que dijo, tomen la sangre de ese cordero y unten los postes, unten los dinteles, porque vienen tiempos, y hoy Dios nos habló, vienen tiempos donde los ángeles, vienen no, los ángeles destructores están llevando por delante a primogénitos. Entonces, una de las cosas que usted tiene que saber es eso. Estos hombres estaban en un estado de tristeza y de depresión porque supuestamente habían perdido a su Señor y lo tenían a su lado. Nunca Dios te ha abandonado, nunca Dios te ha dejado.
Quiero que me oigan, nunca Dios llega tarde, bendito el nombre de él. Nunca, hermano, nunca llega tarde el Señor. Usted puede estar metido en el peor rollo, usted puede estar metido en la peor confusión. Usted es un hijo de Dios, Dios lo va a visitar a usted, bendito el nombre del Señor. Dios va a ministrarle a su espíritu. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? Recordarte la profecía. Lo que Dios te habló, lo que Dios te dijo. Si no, no, pero ¿y cuándo? ¿Y cuándo lo voy a ver? ¿Y a qué está esperando el Señor? Puchica, el tiempo que le dé la gana. Perdone, entienda esto. Moisés, le dijo al Señor, quiero ver tu rostro. Y ve al Señor 2000 años después. De repente Moisés diría, sí, la cantidad de gente que están diciendo, quiero ver tu rostro, Señor. Pero como no están muriendo, no pueden ver el rostro de Dios. Porque ¿cuándo vio el rostro de Dios Moisés? Perdón, ¿cuándo vio Moisés el rostro de Dios? Después de muerto. Pero yo no le estoy hablando del cielo. Porque se trajeron a Moisés, hermanos, se trajeron a Moisés del lugar donde Dios lo tenía. Perdone, Moisés no estaba encarcelado. Yo estoy seguro que Moisés estaba en un lugar de paz, en un lugar de bendición, en un lugar de gracia, en un lugar de favor. Pero ¿sabes qué? Moisés tenía una petición. Yo no sé cuántos tienen una petición puesta delante del Señor, pero Dios no es injusto, hermano. Dios es justo. Bendito el nombre del Señor. Tu petición, Dios la conoce. Moisés tenía un anhelo. El anhelo de Moisés no era entrar en la tierra, sino ver el rostro del Señor. Perdone, por aquella desobediencia, el Señor le dijo, por tu desobediencia no vas a entrar en la tierra. Pero Dios le reservó el regalo. Dios le reservó el regalo de un día cuando la manifestación gloriosa del Señor Jesús se hizo visible, dice la Biblia, en toda su gloria, en el monte de la transfiguración. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús mandó a buscar a Moisés y mandó a buscar a Elías, y ahí aparecieron aquellos dos conversando con el Señor Jesús. Anote Lucas capítulo 9 y vaya a leerlo a casa. Solo eso, quiero que usted entienda esto. ¿Sabe de qué le estaba hablando el Señor Jesús a Moisés y a Elías? No sabe. Es que yo me disfruto esta palabra. ¿Usted sabe por qué, hermano? Ay, Señor, Dios mío, que el Señor tenga misericordia. ¿Ya se lo saben de memoria? Ah, no lo sabemos de memoria. Ok, bueno. Yo no se lo voy a leer, no porque no me lo sé. Yo me lo sé. Lo que pasa es que quiero leérselo para que usted se convenza. Ok. Dice la Biblia, y sucedió, déjeme localizar el versículo. Ok. No. Ok. Versículo 30. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria. Y hablaban, dice la Biblia aquí, de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. En otras palabras, busque otras traducciones. Hablaba de su padecimiento. Así que acá. ¿De qué les estaba hablando Cristo a Moisés y a Elías, por favor? Eso es lo que me toca. Ok, miremos aquí unos minutos. Quédate con nosotros. No puedo, hermano, escúcheme.
Y aquí sí necesito decirle esto. No le veo final feliz al que no le diga al Señor, quédate Señor conmigo. En ese tiempo de tiniebla, no le veo final feliz. Aquel que no pueda discernir al Señor, la presencia de Dios, aquel que no pueda decirle al Señor, por favor, haz una parte conmigo, con mi casa. Dios mío, ten misericordia de nosotros. No creo que nadie pueda resistir lo que se está manifestando y lo que se va a manifestar en el último tiempo. Ok, y dice la Biblia que él entró. Dígale a su hermano, Dios contesta peticiones. ¿Qué dice aquí? Entró a quedarse con ellos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos Dios le ha contestado una petición? Quiero ver las manos. Ok. Yo le pedí una casa al Señor y Dios me contestó. ¿Cómo no le voy a pedir al Señor? Quédate conmigo. No sé qué puede ser más fácil para usted, pero para mí más fácil debe de ser quédate conmigo. Porque si alguien me ama, es Dios. Dígale a su hermano, si alguien te ama, eso es Dios. Dile, quédate conmigo. Gloria a Dios. Y Dios contesta petición. Ok, rápido. Sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, ¿qué dice aquí? El título del tema, ¿cuál es? El poder del pan. Mire qué hizo Jesús. Dice la Biblia, al sentarse a la mesa con ellos, tomó ¿qué cosa? Pan. Y bendijo el pan. O sea, si usted mira este versículo, primero, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a ellos? Oh, insensatos y lentos. Pero lo bonito de esto es que Dios no deja las cosas así. Y no deja las cosas así a partir de que tú y yo le decimos al Señor, quédate con nosotros. Así que dice la Biblia que entró, se sentó, bendijo el pan, agradeció, invocó una bendición sobre para que el pan prosperara, lo bendijo y que dice la Biblia, lo partió y se lo dio. Ese es el 30-31. Entonces le fueron abiertos ¿qué? Los ojos. Perdone, ¿qué hizo aquí? Por favor, bendijo el pan, lo partió, se lo dio. ¿Alguna vez le ha puesto usted un plato de comida a un hijo que no quiere comer? Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Alguna vez le ha puesto un plato de comida? Porque usted no le pone hierba a su hijo, ¿verdad? Ni le pone caracoli. No, ¿usted le pone qué cosa? Comida. ¿Alguna vez su hijo no quiso comérsela? Okay, a cada rato. Ok, mire unos minutitos esto. Yo quiero que usted lea aquí. ¿Qué tomó el Señor? Pan. Perdón, el Señor no vino a decirle, ¿qué quiere que les cocine? ¿Qué quieren comer? Dice la hermana Elisa de tortilla. No. ¿Qué le dijo el Señor? Ok, comamos. A ver, dígame qué quiere. Perdóneme, ¿tenía Dios el poder de crear en ese momento? No me cree. Si no dice, no dice el último capítulo de Juan que aquel se desalentó y un desalentado es peligroso. Pedro se desalentó y se llevó a 7 apóstoles con él, 8 a pescar. Nos vamos. Se meten toda la noche y ni uno. Y el Señor desde la orilla le dice, hey mucha, Dios los bendiga, ¿cómo están? Y dice que cuando lo oyeron y lo vieron, dijeron, es el Señor. Y el pedrusco que a cada rato le daba un ataque de epilepsia espiritual y se desnudaba, tuvo que volverse a cubrir. Sí, porque hay gente que bota en la cobertura, se quedan desnudos y entonces tienen necesidad de volverse a cubrir. Porque se dio cuenta que quien estaba delante de él era el Señor, hermano.
Qué impresionante, porque cuando uno mira la luz de la palabra, el Señor le tenía un pescadito cocinado. Jamás y nunca Dios te va a dar a comer de lo que tú le traes a Él. Dios siempre tiene un milagro para ti. Dios siempre tiene un milagro. Dios siempre te está esperando con un milagro para ti. Déjate de estar tratando de comprar a Dios, que tú y yo no podemos comprar a Dios con nada de lo que hagamos. Entonces necesitamos entender que estamos delante de Dios, hermano, el Cristo resucitado. Y aquel agarra el pan y lo parte y se lo da. Y dice la palabra del Señor que era pan y lo bendijo, lo prosperó. ¿Para qué lo prosperó, hermano? Para abrirle los ojos. Entonces, ¿cuál es la bendición del pan? Y más si el pan te lo está dando el resucitado. Así que yo no te estoy hablando de mí. En otro tiempo Dios habló a nuestros padres a través de sueños, visiones y revelaciones. Hoy el resucitado te está hablando cara a cara. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Y hoy el Señor lo dijo en la palabra profética, que recibiéramos la palabra, porque Dios iba a hacernos un milagro. Entonces mire lo que dice la Biblia. Partió el pan, tomó el pan, partió el pan, lo bendijo y se lo dio, y dice la Biblia, fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Ok, déjeme resumir esto así de esta manera. Porque mirando este versículo, yo puedo entender quiénes reconocen entonces al Señor. ¿Quiénes reconocen al Señor? Aquellos a quienes el Señor se les aparece resucitado. ¿Quiénes reconocen al Señor? Aquellos a quienes vienen y toman pan del Señor, partido por el Señor, bendecido por el Señor. A esos Dios les abre los ojos. Entonces quiero terminar con esta expresión. Partió el pan, punto y coma, partió el pan y él desapareció. Él se hizo invisible, desapareció en la presencia de ellos. Esto es una prefigura del rapto. Y le voy a explicar por qué. Porque comiendo pan de la mano del resucitado, nosotros vamos a ser llevados en el rapto y vamos a desaparecer. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y te digo, comiendo del pan de la mano del resucitado, te vas a ir en el rapto, vas a desaparecer. Ese es el corazón, ese es la mente, ese es el pensamiento de Dios. Dos versículos más y termino. Se dijeron el uno al otro, no ardía, no estaba incendiado nuestro corazón, no había luz en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Entonces ese último tiempo es de visitaciones de Dios en abundancia para abrir las escrituras a tu espíritu, a tu alma. Bendito el nombre del Señor, a tu cuerpo. Lea Salmo 132:13. El Señor ha escogido a Sion, la quiso para su habitación. Lo que Dios escoge, lo escoge porque Él quiere. ¿Me ayuda a predicar? ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano, tú eres un escogido. Y Dios te escogió porque te ama. Bendígalo en el nombre de Jesús. Nunca se pregunte por qué fue que Dios me escogió. Y si va a hacer esa pregunta, que sea para humillarse. Porque cuando Pablo le hizo esa misma pregunta al Señor, y cuando Pablo le hizo esa pregunta al Señor, ¿sabes qué escribió Pablo? Inspirado por el Espíritu, a lo necio y a lo vil, a lo sucio, a lo menospreciado, lo que nadie podía ver, eso fue lo que yo escogí para glorificar mi nombre, para predicar el Evangelio, para poner gloria en ti. Entonces cuando yo miro este versículo,
Dice la Biblia, el Señor escogió a Sion, la quiso para su habitación. Perdón un minuto, hermano, porque, pues chica, aquí entre nos, ¿quieres cortar un momentico el audio? Dios lo escogió a usted para que usted sea su habitación. Me ayuda a predicar, dígale a su hermano, Dios te escogió a ti para que tú seas su habitación. Hermano, perdone, ¿la habitación de qué habla? ¿De qué habla el cuarto de tu casa? Nadie me quiere contestar esa. Bueno, ok, vamos a comer. La habitación de mi casa habla de intimidad. Los que llegan a mi casa, llegan a mi casa, pero yo no los paso al cuarto. Llegaron a mi casa, pero en mi cuarto, pues debe de haber entrado un par de hermanos o hermanas que han llegado a ayudarme, pero ahí no entra nadie, porque el cuarto de qué habla, por favor, intimidad. Entonces, me ayuda a predicar. Dígale a su hermano, el Señor te escogió para tener intimidad contigo. Por eso cuando yo veo a una joven o a una mujer brindándosele a un hombre, yo digo, qué antinatural es esto. Porque el hombre es el que escoge y la mujer luego decide. Solo se lo estoy pasando, ¿verdad? Porque usted no lo escogió a él, él lo escogió a usted. Entonces, solo quiero que usted observe este versículo es tremendo porque dice que el Señor dice, este es mi lugar de reposo. ¿Dónde quiere Dios morar? O sea, ok, ya está aquí al lado tuyo. Y tú le dices al Señor, quédate conmigo, Señor, por favor. ¿Dónde quiere el Señor morar? En lo que Él escogió como habitación. Y dice la palabra del Señor que no es solo intimidad, sino que el Señor quiere hacer de ti el lugar de su reposo. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Ya se acuerda de que le querría usted dar lugar de reposo al apóstol? Y todo el mundo levantó la mano. Sí, hermano, sí, yo quiero. No me estoy burlando de usted. Es un hombre. Hello, es un hombre. Ok, ¿cuántos quieren ser el lugar de reposo de Jesucristo?
¿Ve? Más dejaron la mano abajo ahora. Voy a volver a hacer esa pregunta. ¿Cuántos quieren ser el lugar de reposo de Cristo? Yo quiero ser el lugar, pero no porque yo quiero, sino porque Él me escogió primero a mí. Finalmente, bendito el nombre del Señor, y quiero que usted lo vea, porque Él lo que dice, hijo, hija, es mi deseo. Es mi deseo que tú seas mi habitación. Bendito el nombre del Señor. Versículo 15, su provisión entró a la habitación. ¿Qué dice Dios? Su provisión bendeciré en abundancia. Estamos, dígale a su hermano, estamos en el año de la abundancia. ¿Qué Dios dijo que va a hacer? Bendecir tu provisión en abundancia. Pareciera ser que cuando hablamos de provisión es lo necesario. Aquí en los Estados Unidos, mira, hermano, como usted sabe que llegan todos los días, llegan frutas al mercado. Usted no quiere comprar fruta para una semana, usted va a comprar una semana sí y una semana no. O un día sí, un día no, o cada tres días va y compra sus tomaticos, su lechuga, porque usted se lo quiere comer fresco. Pregunto, ¿sí o no? Voy a regresar. ¿Usted quiere comer fresco? ¿Sí o no? Ok. Quiero que me oiga. Estamos en tiempos donde el Señor dijo que nos iba a bendecir antes de. Porque los años de la bendición fueron antes de ¿qué? Por favor. Antes de los años de escasez. Entonces Dios va a tener y Dios tiene el poder de bendecir tu vida de tal manera, y Dios lo va a hacer, que la provisión de Dios la va a traer en aumento sobre tu vida. Y estoy hablando en todas las áreas, por los próximos años que van a venir de escasez. Tenga presente eso. Ahora, serías muy retonto y muy retonta si tú piensas que todo el tiempo va a ser así. Porque Dios primero envía la abundancia, más que nada para enseñarte que Él es tu provisión. Pero luego te dice, administra lo que te doy, por causa del tiempo que viene, por causa de la maldad que va a ir en aumento. Solo quiero terminar con esto. Dice la Biblia, voy a bendecir en abundancia, ¿qué cosa? Y de pan saciaré a sus pobres. En el original hebreo es en el sentido de desear. O sea, ¿a quién Dios va a bendecir? Perdón. Al que desea. Entonces yo siempre digo que este es el año de la abundancia, pero no es el año de la abundancia para todos. Y ahí de nuevo, si usted quiere, diga, renuncio. Ah, no, pero si no hay deseos en tu corazón, tú la bendición de Dios y la abundancia no la vas a ver. Bueno, la vas a ver, pero no la vas a disfrutar. La vas a ver en otro, y como no la deseas, lo que eso va a provocar en ti es envidia. Vas a ver a otros prosperados, bendecidos, sirviendo al Señor, y tú no, y tú porque tú no lo deseas. Hermano, perdone, cuando usted le da a un hijo, ¿no le da con agrado? Pregunto, ¿le da con agrado sí o no? Ok, pero cuando un hijo viene y le derrite a usted el corazón porque quiere un iPad, se lo enamora, le enamora, le da vuelta, le dice, ah, es que yo quisiera, hermano, y se le conmueve a la gente las entrañas. Es mi hijo, es mi hija, ¿cómo no se lo voy a dar? ¿Sabe cómo dice el Señor? Eso no me lo estoy inventando yo. Si quiere, lea Lucas capítulo 11. Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y cuando el Señor les enseñó a orar, el Señor de paso le dijo, Si tú, Raúl, eres malo. No sé si alguno se cree bueno aquí,
Pero el Señor le dijo a los apóstoles: si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no le dará a los hijos lo que los hijos le estaban pidiendo? ¿Y sabe qué le estaban pidiendo los hijos? Derramamiento del Espíritu Santo. Los hijos hoy, nos piden iPad, iPhone, Samsung 7. Los hijos hoy deberían de pedirle al Señor, ¿qué cosa, por favor? ¿Qué deberíamos de pedirle? Derramamientos del Espíritu Santo. Entonces, mire cómo dijo Dios: voy a bendecirte en abundancia y de pan voy a saciar a aquellos que tienen en sus sentimientos el deseo de recibir eso. Y entonces dice la palabra del Señor. Esta es la, le retrocedo. ¿Y para qué es el pan? El pan es para, según el tema de hoy, ¿el pan es para qué? Salmo 132:16. A tus sacerdotes también voy a vestir de salvación, y sus santos darán, ¿qué cosa? Voces de júbilo. Que el Señor te bendiga, hermano. Suelta la insensatez. ¿Cómo la suelto, apóstol? Pídele al Señor una visitación a tu vida. No trates de llegar con el testimonio de que la gran cosa que Cristo se te apareció. No tienes que decirlo. Eso se va a notar en tu vida. O sea, tu vida va a cambiar. O sea, lo próximo que vas a decir: mi corazón arde. Y la gente te van a preguntar: ¿y de qué arde? Mi corazón arde de los encuentros que he tenido con el Señor, de cómo le amo. Hoy estoy, me decía un hermano hace, no sé si 24 horas o 24 días, pero me decía él: apóstol, estoy viviendo cosas extraordinarias con el Señor. Y me decía él estas palabras: yo creía que yo estaba bien, hasta que recibiendo palabra y escuchando al Señor en mi intimidad, he descubierto que Dios ha despertado en mí un anhelo y un deseo de servirle, y también de ordenar lo que necesito ordenar en mi vida y en mi casa. Y yo los bendigo, hermano, en el nombre de Jesús. Yo no le estoy diciendo que usted no se turbe, pero también le estoy diciendo que trate de salir de su turbación, trate de salir de su desaliento, de su desánimo, trate de salir de sus confusiones, trate de salir de ahí. Hermano, ¿cómo salgo de ahí? Ya le dije, que se aparezca el Cristo resucitado. Y hoy vamos a tomar Santa Cena, porque yo creo en el poder de lo que estamos haciendo. Hoy cuando comamos pan, los ojos se van a abrir. Se van a abrir, tus ojos se van a abrir al mundo espiritual, tus ojos se van a abrir a la revelación, tus ojos se van a abrir a la palabra, se van a abrir en el nombre de Jesús. Hay una condición, y la condición es desearlo. Los discípulos le dijeron al Señor: por favor, quédate con nosotros. Cuando los discípulos le dijeron: quédate con nosotros, la idea de los discípulos no era que Jesús se desapareciera. Cuando ellos le dijeron al Señor Jesús, porque todavía no lo habían reconocido: quédate con nosotros. ¿Saben qué cosa es lo que estaban diciendo? Encontramos a nuestro próximo maestro, encontramos a nuestro próximo guía. Encontramos que este tiene algo muy parecido al que tenía el anterior que nosotros conocíamos. Evidentemente era el mismo Cristo, solo que resucitado. Entonces no tenemos a un Cristo muerto, hermano, tenemos a un Cristo resucitado. Denle un aplauso al Señor Jesús.
Amén. Póngase de pie. Quiero pedirle a Pablo, por favor, que vaya al piano, si es tan amable. Los ministros de la alabanza, también, no los cantores, solo los ministros que tocan instrumento. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Oremos al Señor. Gracias, Jesús. ¿Quieres derramar tu alma delante del Señor? No, hermano. Escuche. No hay mejor momento que este. Señor, sabes que estoy confundido, sabes, Señor, que estoy en crisis. Así es como me, por favor, si quieres, hazte el héroe, ¿verdad? Pero de repente tú puedes reconocer que hay áreas en tu vida que son, Dios mío. No sé si alguno de los que están aquí está peleando con algo cíclico que se va y regresa. Eso cíclico que con lo que usted pelea, bendito el nombre, y que solo usted conoce. Probablemente no lo sabe su esposa, o solo su esposa conoce, o su mamá, o su papá, o su esposo, solo conoce ahí un ladito. Entonces es eso cíclico. No sé si has visto algo que se vuelve cíclico y regresa a tu casa cada cierto periodo. Bendito el nombre del Señor. Y quiero dejar abierto el altar, porque ya vino una hermana y digo, no puede ser, bendito el nombre del Señor, que Dios no nos esté hablando. Sí, Dios nos está hablando. Y le voy a decir algo. Si va a llegar al altar, que sea para morir, para que puedas vivir tu gloria, bendito el nombre del Señor. Oh, Ramahara Maseira, la banda. Oh, Ramahasa mandara la vaya. Amahia sendone que tome masei. Hermano, le quiero decir a los hermanos que pasaron aquí adelante que yo también estoy en mi espíritu postrado delante del Señor. Porque sabe que le he pedido al Señor en este último tiempo, porque esa es mi oración, hermano, y lloro y derramo lágrimas delante del Señor, diciéndole al Señor: Dios mío, lo único que me interesa es llegar a tu presencia, Señor. No me interesa otra cosa. Llegar, porque yo sé con lo que yo estoy peleando y sé con lo que están peleando muchos de mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Preciosa sangre. Dígale al Señor que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha dejado atrás el pasado sin Dios. Sí, Señor, fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tuvo sentido, donde yo encontré la razón de vivir.
adore al Señor, quiero que abra su boca y use el nombre. Usa el nombre. Usa el nombre que tiene poder para salvar. Usa el nombre que tiene el poder para restaurar. Usa el nombre que tiene el poder para levantarte. Aleluya. Jesús, mi Jesús. Jesús. Mi corazón te canta. Mi corazón te canta. Jesús, gracias, Jesús. Señor. Aleluya. Mi corazón te canta. Arama santa. Mi corazón te canta. El Señor te viste de salvación. Tengo una palabra, hermano. Y esa es la palabra. La palabra es que Él no viste de sacerdotes a quien Él no vaya a salvar. Entonces, quiero decirle a los salvados que están en este lugar, que a los salvados es a los que el Señor viste como sacerdotes, y a ellos los salva, a ellos los levanta, a ellos los restaura. Que Dios te bendiga. Hijo, hija, que Dios te bendiga en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Necesitas salvación, Dios la va a manifestar. Aleluya. El Señor va a manifestar esa salvación. Aleluya. Ramama. Anda nada más a la bay. Oh, la babay, irra la babay, irra bajara la basanta la babay. Aleluya. Poderoso Jesús. Señor, sí, Señor, sí, Señor, te adoro. Ayuda, Señor, te pedimos ayuda, Señor. Te pedimos ayuda, Señor. Misericordia, irra la basara la babanda, irra la babanda, la banda, la maíz. Ayuda, Señor del cielo, poderoso Jesús, trae revelación del Cristo resucitado y llamará la mai. Oh, rama mamá, mamá, la mamá, la mai. Te bendigo en el nombre de Jesús y rama, la mamá, la mai. Y rama, la mamá. Ayuda, 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 Señor, ayuda, ayuda, ayuda del cielo. Muéstrate, aparécete. Pártenos el pan hoy, oh Dios. Que se abran nuestros ojos a la Escritura, a tu voluntad, a tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Santo Dios. Tranquila. Gracias, Señor. Puede regresar a su lugar. Gracias, Señor. Vamos a tomar Santa Cena. Quiero pedirle, hermano Roberto, hermano Aníbal, quiero pedirle a Daniel Uriza, por favor, que pases. Hermano Alex Cabrera,
Carlos Velázquez, hijo, pasa, bendito el nombre del Señor. Hermano Sergio Domínguez, por favor. El hermano Edgar Calderón, por favor. Gracias, Señor. Amén. Y quiero pedirle también a Ronnie que pase, bendito Dios. Gracias, Jesús. Sigamos adorando al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Sangre, santo eres, Jesús. Que mi vida cambió. Mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado, Señor. Esta. A la tarde, ven. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Gracias, Señor. Aleluya. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Gracias, Señor. Mi corazón te canta. Mi corazón siga, siga adorando. Te canta, Jesús. Preciosa sangre. Cantemos, hermano, por favor. Que mi vida cambió. Mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón. Aleluya. Sí, oh Dios. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos al Señor. Abra su boca ahora, adore al Señor y bendiga al Señor. Dediquemos unos minutos, hermano, a adorar a Dios. Y mientras que usted está adorando a Dios, crea que el Señor le visita. Mientras que usted está adorando al Señor, reciba, reciba el testimonio de que ese pan abre sus ojos y que todo padecimiento y toda turbación desaparece. Bendito el nombre del Señor.
Que toda insensatez se va. Bendito sea el nombre del Señor. Ese pan te va a guardar de la insensatez de los gálatas, que habiendo comenzado por el Espíritu terminaron por la carne. Y como explicábamos el viernes, esa carne es carne sin piel, carne sin protección, carne sin cobertura, carne sobre la que vienen infecciones y espíritus de muerte. Entonces, yo quiero que usted sepa que Dios está aquí en este lugar. Dios está aquí, y quiero que usted me oiga. No porque yo quiero hacer resaltar que es aquí donde Dios está. No. Yo lo que quiero resaltar es que Dios está aquí porque Dios lo quiso hacer a usted su habitación. O sea, Dios no le habla a pecadores, Dios no le habla a gente impía. Dios a quien le habla es a ti y a mí. Y nos dice: yo te amo, yo te deseo, yo te anhelo. Quiero estar en ti y quiero hacer de ti el lugar de mi reposo. Bendito el nombre del Señor. Adore al Señor unos minutillos más. Adoremos. Cierre sus ojitos. Y llamar a la basanda, la mamasai. Y camanda. Oh, ramasai. Anda, la majeizo. Asama, anda, la masara, la mamayica, mamayzo. Oh, Jesús. Oh, Rama. Y sama, anda, la masai. Dígale gracias, Señor, por querer hacer de mí, Señor, esa habitación. Ramahai, ramasai. E ramahai, ramasai. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, ramahai, ramasai. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Jesús, Jesús. Mi Cristo, tú abres mis ojos. Revelación, Señor. Revelación, Jesús. Poderoso, victorioso. Aleluya. Te honramos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Pablo dijo: a mí también me fue revelado. Y siempre regresa esa palabra: revelación. Me fue revelado. Y bendigo al Señor, hermano. Es bendita la revelación de la palabra de Dios. Señor nos deja ver por revelación su palabra y somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Dice Pablo: me fue revelado que la noche que el Señor fue a morir, dice la palabra de Dios, tomó pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Así que lo mismo estaba haciendo, partiendo pan para que se abrieran sus ojos.
los sucesos que iban a continuar eran difíciles, pero el Señor les estaba queriendo abrir los ojos y les estaba diciendo: este es mi pacto. Si lo comes, no te vas a salir de él. Si lo comes, vas a ser bendecido. Si lo comes, vas a ser guardado. Si lo comes, vas a ser sanado. Si lo comes, vas a ser guardado de apostasía. Si lo comes, vas a ser guardado de rebeliones, de engaño, de falsos profetas. Si lo comes, bendito el nombre del Señor. Luego, después de haber comido el pan, dice la Biblia, tomó la copa, la del nuevo pacto. Bendito el nombre del Señor. Oh, Ramasei. Y Ramahanda Nasama Endo Isome Endore Ketanamasei. Nos abren los ojos y nos meten en el pacto. Bendito el nombre del Señor. Para que entendamos el milagro tan grande de salvación que Dios está mostrando en este tiempo. Para tu vida, para tu casa, para tu familia, para esta casa ministerial, para la gente que forman parte de ese sacerdocio que Dios viste de salvación. Que el Señor te bendiga, hijo, hija, come por favor del pan. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que caigan en tus entrañas. Que este pan se vuelva miel. Que este pan se vuelva revelación. Revelación. Que ya no arda tu corazón, sino que Dios te traiga revelación. Bebe de la copa, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Gracias, Padre. Levante su manito, hijo, hija. Estamos todavía en el culto. Honre a Dios. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo te bendigo, Padre. Yo te bendigo, Señor. Gracias. Con libertad, hermano, con libertad. Eres libre, eres libre. Con libertad, hijo, hija, con libertad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santifico tu nombre. Gózase. La resurrección es gozo. Gózase. La resurrección es gozo. La resurrección es esperanza. Oh, Ramasara la mamá. Aleluya. Adorando a Dios, su pueblo desaparece. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Abre tu boca, abre en lengua. Corra, adorando a Dios te vas en el rato. Alabando a Dios te vas en el rato. Aleluya. Gloria a tu nombre. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Y cama. Corra, mamá. Aleluya. Tu fidelidad es eterna, Señor. Tú nos amas. Somos tu tabernáculo, Dios. La morada de tu espíritu. Dile
gloria al Señor, quédate. Quédate, Señor, por favor. Quédate, Señor. Quédate. Abre tu boca y dile, quédate, Señor. Quédate. Quédate, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Quédate, Señor. Quédate. Aleluya, aleluya. Poderoso, poderoso. Oye la trompeta. Dios mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, desciende del cielo. Aleluya. Sí. Anhelamos, anhelemos el día. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Y llama, hey, rama, anda, na que tome más cera, más anda, na paqueto de va. Aleluya, riva, jamás anda, na mai. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Por favor, pase su copa a la mano derecha. Hacia su mano derecha. Y los hermanos que repartieron la cena, por favor, recójanme los vasitos. Y de una vez a la basura, ¿verdad? Para no reciclarlos. Cuando yo lo digo así, yo no quiero que ustedes se sientan mal. En mi país no existe nada de estas cosas. Y cuando yo venía a Estados Unidos, pues de visita me llevaba, pero como venía una vez en el año, para que usted vea lo que es la necesidad y la escasez, Me llevaba 400, me llevaba 600 vasos de Santa Cena. Los usábamos y luego después lo teníamos que meter en agua con cloro y lo dejábamos 2 o 3 días ahí para de una vez matar todos los microbios, volverlos a guardar, porque eso eran los vasitos de la próxima Santa Cena. Aunque usted no crea, pero es así, o era así. Ese es en mi país, donde ni vasito para Santa Cena. Así que a veces esas cositas, pues,